Hoy, 19 de febrero del 2015, bienvenidos a una nueva edición de BuyNews que hoy nos acerca los siguientes titulares. Alberto Contador empieza el año vestido de líder. Abiertas las inscripciones para la Vuelta a Burgos BTT. Alejandro Valverde más cerca del triunfo en Omán. Power Bar, alimento oficial de la Andalucía Bike Race 2015. Alberto Contador arranca la temporada 2015 vestido de líder, tal y como terminó 2014 cuando se proclamó ganador de la Vuelta a España, en la que puede ser su penúltima temporada como profesional. El pinteño se situó como líder de la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol, que dio comienzo ayer con la disputa de dos sectores. En el cómputo global, Contador es el líder a 8 segundos de Chris Froome. El próximo 12, 13 y 14 de junio se celebrará la primera edición de la Vuelta a Burgos BTT Carrera por parejas, que se podrán inscribir en las siguientes categorías: Elite, Master 30, Master 40, Master 50, Femenina, Única y Equipo Mixto. Se regirá según el reglamento UCI. Una etapa contrarreloj y dos etapas maratón. La peculiaridad de la prueba es la posibilidad de pernoctar en campamento que dispondrá la organización. Con ello, la organización de la Vuelta a Burgos BTT quiere conseguir que el participante viva la prueba las 24 horas del día. Alejandro Valverde ha dado un paso adelante en sus aspiraciones para la general del Tour de Omán, cruzando ayer miércoles segundo la meta de Al Bustan, tras 195,5 kilómetros. El líder del Movistar Team fue tan solo superado por Cancellara en el sprint de un grupo seleccionado tras las dos cotas del día. Alejandro fue capaz de batir a hombres rápidos como Van Avermaet, Posato o Sagan, sin que el escalón más alto del podio acabase por dar su brazo a torcer. Valverde se sitúa segundo en la general a 4 segundos de Cancellara y endosa 6 segundos a sus más inmediatos rivales antes de la trascendental final en alto de la Green Mountain el viernes. Antes, hoy jueves, tercera etapa con probable desenlace al sprint alrededor de Al Musanat, después de 159 kilómetros. Un año más, Power Bar será el suministrador de los geles, barritas energéticas y recuperadores para todos los participantes en la más prestigiosa carrera de mountain bike que se celebra en España, la Andalucía Bike Race, una prueba de categoría internacional que tendrá lugar del 22 al 27 de febrero. En esta edición, la Andalucía Bike Race ha superado su récord de inscripción por quinto año consecutivo con 374 parejas. También es un nuevo hito del número de nacionalidades representadas provenientes de 30 países diferentes. Una experiencia deportiva única en un entorno extraordinario como son las provincias de Jaén, Córdoba. Y Power Bar no podía faltar a la cita. Hasta aquí las noticias de hoy. Solo me queda despedirme y recordaros que os podéis seguir informando las 24 horas en BuyZona y en beoplanet.com. Que paséis un buen día y nos vemos mañana.